Jesús esta noche, la victoria de la cruz. No deje que el desánimo, la tristeza le venza hoy. Este es un tiempo de victoria. Vamos, dígale fuerte a él, vamos. De todo lugar, los perdidos vendrán y en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, me entrego. Por mi salvación, y tú nos libraste por siempre, Señor. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios. Me entero hoy a ti, Jesús. Por ti yo viviré, nunca me cansaré de ti. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, oh Dios, toma lo que soy. Te alabamos, Jesús. Buscaré, quiero ver tu poder.
corazón por tu amor. Jesús, te adoraré, cantaré quien yo soy. Bendecimos y te damos gracias porque tú habitas en medio de nuestras alabanzas. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y reconocemos tú eres nuestro mayor anhelo. Te adoramos, Señor. Todo su corazón.
Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, Señor. Y hoy mientras te alabamos y te buscamos, Señor, creemos que tú sigues haciendo milagros, Señor. Creemos que el poder de tu diestra sigue vivo, Señor. Creemos, Señor, que el Dios que abre milagros, que da vista a los ciegos, está a nuestro favor. Hoy lo creemos, Señor. Te alabamos, declaramos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, cambie la atmósfera de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestras vidas, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Será cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Será cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros van a suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Qué bueno es poder estar juntos una vez más por este medio. Qué bueno es poder estar en la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración. Me gustaría también en esta noche, antes de comenzar, orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Siempre recordándoles, hermanos, que estos son los principios de la fe. Y así como Dios ha sujetado a la tierra a principios y a leyes como la ley de la gravedad, de la misma manera ha establecido principios en el reino espiritual para su iglesia. Quiero citar, por favor, el libro de Salmos, el capítulo 37, y quiero leer el versículo 18 y 19. La palabra de Dios nos instruye y dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Hay algo que es importante: siempre Dios está velando por sus hijos. Siempre Dios está cuidando y guardando, protegiendo y bendiciendo la vida de sus hijos. Y la palabra menciona que su herencia perdura para siempre. También nos advierte el versículo 19 que pasaremos por tiempos difíciles, pero que para sus hijos, que caminan fielmente a Él y a sus principios, en medio de esos tiempos difíciles serán prosperados. También dice la palabra que enfrentaremos épocas de hambre. El mundo enfrentará épocas de hambre, pero la palabra también nos responde frente a ello, que en épocas de hambre los hijos de Dios que caminan fieles a sus principios y a sus preceptos tendrán abundancia. Y yo quiero animarle en este tiempo. Sé que hay tiempos difíciles, pero nunca debemos dejar de sembrar, nunca debemos dejar de plantar y regar nuestras semillas, porque siempre vamos a necesitar de cosechas abundantes, mucho más en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo y como los que pueden venir. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, en esta noche con nuestra obediencia. Queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por dar semilla al que siembra, pan al que come. Gracias por cuidar nuestras vidas, Señor. Gracias por tu herencia que perdura y permanece para siempre, Señor. Y gracias porque en medio de las crisis, el cielo no está en crisis. Gracias, Señor, porque en medio de las adversidades, Señor, tú cuidas y velas por nuestras vidas. Y en tiempos difíciles, Señor, nos das prosperidad y traes abundancia a nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. A través de la pantalla usted va a recibir las formas en cómo puede dar a la obra de Dios. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. El tema que quiero compartir es amores que matan. Y hace algunas semanas el pastor estaba compartiendo la palabra un día domingo y citó este versículo. Y mientras él estaba compartiendo, el Espíritu Santo de Dios estaba hablándome acerca de este pasaje. Yo creo que siempre el Espíritu de Dios nos está advirtiendo a través de su palabra de los peligros que encontramos en nuestro camino de fe. Y hermano, en tiempos como los que estamos viviendo, donde a todos se le llama amor y todos enarbolan sus banderas en función del amor, tenemos que ser claros en que hay amores que son dañinos,
hay afectos que quieren compararse con el amor puro y genuino y sincero que Dios ha manifestado a nuestras vidas y que Dios tiene para todos sus hijos. Quiero que vayamos, por favor, y antes de ir a la palabra, quiero que oremos por la palabra. Amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, por poder recibir a través de este medio, Señor, tu palabra. Disponemos nuestros oídos para oír, Señor, y nuestro corazón para que cada semilla plantada, Señor, en esta noche produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Danos luz, danos entendimiento y danos revelación en el conocimiento de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto que quiero partir es 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice la palabra: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, fácilmente podemos pensar que lo que está hablando es del mundo, de la gente que no es creyente, de los que están fuera de la iglesia. Pero hermano, quiero decirle algo. Estos versículos, aun cuando describen a la perfección a la gente del mundo, están hablando de la iglesia. Esta palabra está dirigida a la iglesia y a los creyentes que llenarán la iglesia en los últimos tiempos, a los creyentes que serán engañados aún estando en la iglesia en los últimos tiempos. Y por eso yo quiero pedirle que preste atención, que su corazón esté abierto para que esta advertencia del apóstol Pablo acerca de los peligros que en los últimos tiempos tratarán de infiltrarse en la iglesia y se infiltran en la iglesia a través de nuestras vidas, porque todos y cada uno de nosotros, líderes, pastores y ovejas, hacemos la iglesia. La iglesia está edificada a través de piedras vivas, pero el enemigo va a tratar de infiltrarse en estas piedras vivas, va a tratar de afectar el corazón del rebaño para infiltrar estas cosas en medio de la iglesia. Vamos a encontrar gente cristiana que trata de vivir su cristianismo a su manera en los últimos tiempos. Y con su forma de vivir, dice la palabra que va a negar la eficacia de la palabra. Un creyente, dice la palabra, que debe vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Y nuestra fe debe ser efectiva, nuestra fe debe ser poderosa, nuestra fe debe estar inmiscuida en todas las áreas de nuestra vida, en todas las necesidades. En otras palabras, hermanos, tenemos que estar atentos a que el mundo no se infiltre una vez más en la iglesia, porque todas estas cosas estaban presentes antes en nuestra vida, pero al conocer a Cristo y ser trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, estas cosas perdieron poder en nuestra vida. Y es importante también que estemos conscientes, porque son estas mismas cosas las que harán evidente ese cambio de orden que el enemigo quiere hacer en nuestros afectos, ese cambio de orden que el enemigo quiere hacer en nuestro amor, en el amor que caracteriza a la iglesia. Lo primero que yo encuentro en este pasaje es que dice la palabra, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Y luego dice por su dinero, pero su dinero y el amor por el dinero lo voy a poner en otro punto. La gente tendrá amor por sí misma. Hermano, cuando yo leía estos pasajes me di cuenta de algunos ismos, ¿sí? de los cuales enumera Pablo. Antes el amor al dinero era simple amor por el dinero, pero en los tiempos actuales la gente denomina esto narcisismo, el amor por sí mismo.
Y la característica de estos tiempos es que la gente ha sido vuelta a poner sus ojos en sí mismo. Muchos dirán, pero ¿qué tiene de malo esto si la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Y eso es verdad. Pero hay un amor sano y hay un amor saludable. Hay un amor que edifica y que levanta nuestra autoestima. Pero el amor por sí mismo que está hablando esta palabra es un amor tergiversado o colocado en un objeto equivocado. En algún momento, no me acuerdo cuándo vi un video de dónde se originó el conflicto que hasta ahora vivimos, y el video mencionaba que se originó en los cielos. Y el video mostraba la actividad celestial en los cielos y mostró, basado en Isaías, cómo Satanás, que no se llamaba Satanás, sino era el arcángel Luzbel, encargado de la alabanza y la adoración en los cielos, estaba haciendo su actividad bien y de pronto pasa por una cascada y en la cascada alcanza a contemplar su silueta. Y le llama la atención porque la palabra de Dios dice que fue hecho hermoso. Dios lo hizo así, hermoso. Y cuando empezó a poner sus ojos en su hermosura, empezó a desviar sus ojos y su atención de Dios. Y al contemplar su imagen, empezó a sentir y a compararse con Dios hasta el punto de querer tomar el lugar de Dios, del lugar del Hijo de Dios. Entonces, hermano, ese es un amor tergiversado. Ese es un amor mal dirigido, dirigido al objeto equivocado. Le voy a decir lo que narcisismo significa. Narcisismo significa admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí mismo, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. El narcisismo es un amor excesivo, desmedido por uno mismo. Y ese es un amor que no es saludable, ese es un amor que mata. Yo sé que usted conoce mucha gente de esa, pero yo sé que muchas veces esas cualidades y esas actitudes están en usted y a veces las pasa por alto. Quiero hacerle esta advertencia en esta noche. Hermanos, aun cuando Dios dice que nos amemos a nosotros mismos, que ese amor no sea desmedido ni exagerado hasta el punto de transformarse en narcisismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un amor que mata a la fe. Este es un amor que destruye la fe, que mina la fe. Por eso el tema de esta noche, amores que matan. La palabra también nos anima a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Hay mucha gente que desarrolla ese alto concepto por su posición, sea laboral, sea ministerial, por su apellido, por su nombre, por sus títulos. Y la palabra es clara, ninguno tenga mayor alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Acuérdese que una de las cualidades de Jesús es la humildad y una de las características del diablo es el orgullo y la arrogancia. Y esto va de la mano. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empezamos a considerar nuestros atributos, nuestros títulos, nuestra posición, de pronto empezamos a desarrollar un amor por nosotros mismos. Cuidado, porque eso puede transformarse en narcisismo. El segundo amor que mata es el amor por el dinero. Yo le decía, estos son algunos ismos. Esto lo denominamos en estos tiempos como materialismo. El amor por el dinero es materialismo y vivimos en un mundo materialista. Y la iglesia no puede dejar de, no puede dejar que este espíritu se infiltre en medio nuestro. Yo vengo de tiempos donde Dios tenía toda la libertad de hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Cuando la iglesia no era iglesia aún, cuando todavía era un pequeño grupo,
Dios tenía la libertad de hablar a nuestros corazones. Como jóvenes estudiantes, claro, no había mucho dinero, muchos recursos. El Señor podía decirnos, da todo lo que tienes en el bolsillo. Y yo sé que no soy la única persona, porque la mayoría de los que somos pastores lo hemos vivido. Y no había problema de sacar todo lo que estaba en nuestro bolsillo, ponerlo en la canasta de los diezmos y ofrendas e irnos a la casa a pie, sin importar. Muchas veces el Señor me decía, dale tu reloj a Julanito de tal, dale tu chompa a Julanito de tal. Y no solamente que Dios tenía la libertad, sino que contaba con nuestra obediencia. En los tiempos que vivimos, yo no veo ni escucho mucho eso. Hace 2 semanas nada más, fui con un reloj a la iglesia de Ibarra y mientras estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, miré a uno de los líderes de la iglesia y el Señor puso en mi corazón que le dé ese reloj. Entonces, por si acaso, por confirmar, le pregunté, ¿tienes reloj? Y me mostró su muñeca y no tenía. Entonces me saqué el reloj y se lo di. Porque yo quiero que Dios tenga la libertad de poder hablarme a la vida, a mi vida, y pueda contar con mi obediencia. Cuando nosotros amamos al dinero y perdemos de vista a Dios y su obra y las cosas de Dios, entonces nuestro corazón empieza a endurecerse. Empezamos a amar al dinero más que a Dios. Veo mucha gente, con mucho pesar, veo que mucha gente en los tiempos de pandemia dejó de diezmar y dejó de ofrendar. Estoy muy seguro que el pensamiento mentiroso y engañoso que vino a sus mentes es, ¿cómo vamos a diezmar y a ofrendar si la iglesia está cerrada? Si lo único que hacemos es recibir en línea. Hermano, no hay razón por la cual nosotros debemos dejar de practicar los principios de Dios. La obra sigue avanzando. Por si usted no lo sabía, damos gracias a Dios por nuestra obra, por el Ministerio de Comunidad de Fe. Pero con mucho pesar, muchas iglesias y muchos ministerios jóvenes que no tenían de pronto un local tuvieron que cerrar sus puertas. Aquí en el país y en otras ciudades y en otras naciones. Pero gracias a Dios por gente fiel que no camina por vista, que camina por principios, que pudo continuar y sigue sembrando. Yo quiero animarle. Yo quiero animarle, no es tiempo de dejar de sembrar. Y aun cuando usted nos esté viendo por este medio, quiero animarle, la iglesia está abierta los domingos. Pero la palabra y el principio es, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Esta casa, esta obra se sostiene a través de lo que Dios ha establecido, los diezmos y las ofrendas. Y todos queremos ver que el reino de los cielos a través del Ministerio de Comunidad de Fe avanza. No podemos ignorar esta advertencia de la palabra, hermanos. Yo veo mucha gente cambiando de prioridades, cambiando de principios. En tiempos difíciles como los que de pronto se está viviendo en esta nación, es importante que usted recuerde los principios de Dios. No ponga sus ojos en el dinero. Hermano, todos necesitamos dinero para los asuntos de la vida. Pero el dinero me sirve para vivir, no puedo vivir yo para el dinero o para hacer dinero. Hay gente que ha cambiado sus principios y sutilmente este pensamiento se puede haber infiltrado en sus mentes y en sus corazones. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ya no tengo tiempo para la iglesia, ya no tengo tiempo para ir los domingos, puedo ver en línea en la noche. ¿Qué es más importante para usted? Dice la palabra de Dios que donde está su corazón está su tesoro. Nunca permita que nada aparte su corazón del amor a Dios y del amor de Dios. Que ese siempre sea el primer lugar. Siempre recuerde que el primer y gran mandamiento de la palabra es amar a Dios sobre todas las cosas. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Después de eso, en la vida que tenemos cada uno de nosotros, Él debe ser nuestra prioridad cuando le buscamos temprano en la mañana. Nunca permita que nuestro enfoque o su enfoque sea desviado a sí mismo,
desviado al dinero, Dios sabe las cosas de las que tenemos necesidad. El amor mal dirigido, hermano, corrompe el corazón. Y la codicia por el dinero puede desviar nuestro corazón de la fe verdadera, de la fe genuina. Y solo Dios puede ayudarnos a mantener el equilibrio y la satisfacción en nuestras vidas. Dios está consciente de lo que necesitamos. Dios está consciente de las circunstancias que atravesamos. Jesús lo tenía claro. Por eso en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 31 al 33, la palabra de Dios dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. Acuérdese siempre de esto, hermano. Estos amores que matan, estos afectos que tratan de cautivar nuestra atención y nuestras vidas, lo que quieren hacer es que quitemos nuestros ojos de Dios, que dejemos de confiar en el amor de Dios. Por eso Jesús lo pone en estas palabras: no estén preocupados, no estén ansiosos, no estén angustiados. No se preocupen por lo que el mundo se preocupa, porque ustedes tienen un Padre. No dejen que esos temores y esas circunstancias dominen su corazón y les lleven a poner su atención en otras fuentes que no sea Dios. Escuche, es importante que usted siempre esté consciente, que su Padre Celestial está consciente de las cosas que usted necesita. Él no se ha olvidado, Él no se ha dormido, Él no está despreocupado de usted. Dice la palabra, y Jesús lo pone en este contexto: si mi Padre cuida de las aves y las alimenta, si cuida de las flores y las viste, ¿cómo no lo hará con ustedes? Y menciona hombres de poca fe. Pero escuche, usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Nuestra atención y nuestro enfoque debe estar en Dios. Frente a cualquier reto, desafío o necesidad, nuestro clamor debe ser elevado a Él, con la plena confianza de que Él escucha nuestras oraciones y Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos vivir de esta manera, que busquemos el reino de Dios, como lo aconseja Jesús, y vivamos una vida justa, que Él sea el que llene todos esos vacíos, que el Espíritu Santo sea el que nos da la guía, la dirección y el consejo acerca de qué hacer y cuándo hacerlo. Si tienes una necesidad y buscas al Espíritu de Dios, lo más probable es que Él te muestre qué puerta tocar o te inspire con una idea divina para qué emprender o qué hacer. Pero muchas veces el temor, la ansiedad y el afán dominan nuestra vida y no nos permite ver con claridad que Dios está con sus brazos abiertos esperando por nosotros y su mano extendida para suplir la necesidad que tenemos. Nunca permita que el amor por el dinero cautive su corazón. Conozco mucha gente, no mucha, algunas personas que por esta causa hoy por hoy ya no están sirviendo al Señor. Hoy por hoy ya no están en los caminos del Señor. Así que tenga cuidado. Lo tercero que quiero mencionarle es la falta de amor. Porque la ausencia de amor también es un amor que mata. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Habrá falta de amor y ausencia de amor. Y el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Corintios, él menciona las cualidades de ese amor. Y él menciona que cualquier cosa que yo haga y no la haga con amor, no me va a servir de nada. Va a parecer a un platillo que suena y rechina sin ningún efecto mayor. Por eso nosotros necesitamos cuidar esto. Y una de las cualidades que identifica
esta falta de amor, dice la palabra, no amarán ni perdonarán, ni tendrán afecto natural. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio propio o control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia. Todas estas cosas las produce la falta de amor, la ausencia de amor. Y usted se preguntará, ¿pero por qué tengo falta de amor o por qué puedo tener falta de amor? Escuche, Dios es amor. Él es la fuente de amor. Y si yo dejo de buscarle a Dios y vivo mi vida independiente de Él, acuérdese la palabra que menciona Jesús diciendo, alejados de mí nada pueden hacer, alejados de mí se secan. Lo que le da vida a mi fe, lo que le da vida a mi cristianismo, es mi comunión con Él, es mi búsqueda de Él, es mi adoración y dependencia de Él. Y cuando yo le busco, la palabra también menciona que yo me parezco y me conformo al objeto al cual adoro. Y si adoro a mi Padre Dios, el amor de Dios va a estar embargando mi corazón y va a brotar de mi vida. Pero si yo no lo busco, si no escudriño su palabra, si soy dominguero, si solamente me siento, si no asisto a una célula y lo único que vivo es de la prédica del domingo, entonces, hermano, el amor va a estar ausente de su vida. Usted no va a tener afecto ni por los suyos propios, mucho menos por desconocidos. Pero cuando el amor de Dios inunda nuestro corazón, entonces amamos lo que Dios ama. Queremos servir a Dios, queremos servir a su iglesia. Y acuérdese las palabras de Jesús que decía, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. No permita, hermano, que los tiempos duros y las dificultades de esta vida le transforme en una vida individualista, en una vida donde el amor se va secando y se va marchitando. Si tomo las palabras del rey David, yo quiero que mi copa esté rebosando, pero que mi copa esté rebosando de su presencia y de ese amor que desborda para el servicio en su casa y en su obra y a su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, no permita que su copa esté vacía. No permita que el egoísmo llegue a su corazón, llegue a su vida y que su amor se enfríe. En 1 Corintios 13, los versículos del 4 al 7, la palabra de Dios menciona lo que el amor es. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se manifiesta y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando usted lee este pasaje, hermano, yo quiero que lo medite bien. ¿Qué de esto me está faltando? ¿Soy paciente o soy impaciente? ¿Soy bondadoso o no? ¿Tengo celos por lo que Dios hace por otros? ¿Tengo celos por lo que los demás hacen o por lo que los demás tienen? ¿Soy hablador, soy fanfarrón? ¿Lucho con el orgullo? ¿Soy ofensivo? Medite, porque si alguna de estas características no están en su vida, su amor se ha enfriado y empieza a escasear en su vida. Es tiempo de llenar el tanque. Es tiempo de volver a Dios, a su presencia y a llenarse de Él. Y cuarto, amor que mata. La palabra menciona que la gente amará más el placer que amar a Dios. Lo encontramos en el mismo texto de Timoteo. Amarán más el placer en lugar de amar a Dios. A esto se le denomina hedonismo.
Y el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Y hay mucha gente que quiere y ama el placer, ama las cosas que el mundo le ofrece y quita a Dios de su lugar. ¿Sí se da cuenta? Estos amores que matan, estos afectos que el mundo tiene y nos seduce y nos atraen, quieren apartar nuestra atención, nuestros ojos y nuestro enfoque de Dios. Pero a la final usted tiene que ser consciente en esta noche que esos afectos mal dirigidos pueden destruir su vida, pueden destruir su camino de fe. Y es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la batalla. La palabra de Dios dice que amarán a sí mismos. Todos estos amores que yo acabo de mencionar son incompatibles con el amor de Dios. Tratan de satisfacer la ausencia de amor, la ausencia de paz y el gozo que Dios, solo Dios quiere darnos o puede darnos. Yo quiero hacer memoria en este momento de mi vida sin Cristo. Yo conocí a Cristo un 14 de marzo del 85. Pero puedo recordar aún lo que mis días anteriores a ese evento fueron. ¿Sabe? Buscaba en los amigos, buscaba en las chicas, buscaba en las fiestas, que el vacío que había en mi vida se llenara. Lo único que yo puedo decirles es, nunca nada llenó ese vacío. Podía ir a fiestas y podía bailar y divertirme, pero al día siguiente estaba igual. Podía tener una o dos o tres o cuatro chicas, pero después llegaba a mi casa y en la noche me sentía igual, vacío. Pero cuando conocí a Dios, cuando conocí a Jesús, Él llenó todos esos vacíos. Y los vacíos que usted tiene, los vacíos que usted enfrenta, esa ausencia de amor, esa ausencia de paz o esa ausencia de gozo, solo Dios lo puede llenar. Y yo sé que usted lo experimentó en algún momento, pero el enemigo está tratando de desviar y desplazar su atención de Dios, de poner afectos por el dinero, por sí mismo, por el placer, por las cosas que el mundo le ofrece, para que una vez más usted se sienta vacío. Acuérdese que la obra del diablo no es sino robar, matar y destruir. En primera de Juan, en el capítulo 2, versículos conocidos del 15 al 16, la palabra de Dios nos amonesta: no amen este mundo ni las cosas que el mundo ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Esta es otra de las razones por las que el amor de muchos se enfría, porque nos falta amor. ¿Cuál es la razón? Que cuando amamos, deseamos y codiciamos las cosas que el mundo nos ofrece, el amor del Padre se aleja de nuestras vidas. O nosotros alejamos del amor del Padre. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todas las cosas que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Quiero recordarle que todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es temporal y tiene como fin la destrucción de nuestra fe. Juan capítulo 7, versículo 38 menciona: todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. El manantial está abierto, el pozo está abierto, los brazos de Dios están abiertos. Tienes necesidad de algo, tienes sed, tienes hambre, te sientes insatisfecho con tu vida, con tu camino de fe. La palabra de Dios te está diciendo y el Señor mismo te está diciendo en esta noche: ven a mí y bebe. Y si bebes de mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Para terminar, quiero leer 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dice la palabra:
sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismo, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Jesús debería ser el único objeto de nuestra adoración, de nuestra búsqueda. Y así como en los primeros tiempos, el diablo puso sus ojos en sí mismo, Luzbel puso sus ojos en sí mismo y quitó sus ojos de Dios, Él quiere hacer lo mismo con nosotros. En este camino de fe, quiere que el creyente desvíe su atención, tenga otros afectos, ponga su afecto y su amor en cosas que quieren destruirlo. Y nosotros necesitamos cuidarnos de ello. Y nosotros tenemos que aprender a vivir para Cristo, tal y como el apóstol Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en esa búsqueda, y en nuestro camino de fe, si lo caminamos como la palabra de Dios dice, puestos nuestros ojos en Jesús y no desviamos nuestros afectos ni nuestra atención a ninguna de estas cosas, entonces, hermanos, vamos a caminar en victoria, vamos a caminar saludables, libres de pruebas, libres de aflicción. Amén. Entonces, permítame orar en esta noche por ustedes. Amado Padre, quiero bendecirte y quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos no te escogieron a ti. Tú los escogiste a ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has prometido cuidarlos como a la niña de tus ojos, Señor. Y yo oro, precioso Espíritu de Dios, que en este camino y en estos tiempos difíciles, tú los atraigas a tu presencia, Señor. Tú seas su ayudador, tú seas su consejero, el que les guía a toda verdad, Señor. Quita las vendas de sus ojos de aquellos que han estado siendo seducidos y engañados, Señor. Padre Dios, redarguye y convence, Señor, a aquellos que han puesto su amor, Señor, en sí mismos, su preocupación en sí mismo y en su circunstancia. Señor, redarguye y convence, Señor, a aquellos que han puesto su amor en el dinero, Señor. O aquellos, Señor, que se han apartado en su búsqueda de ti, Señor, y hoy, Señor, están faltos de amor, indiferentes, insensibles, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, por aquellos que han empezado a ser seducidos por este mundo y han puesto sus afectos en las cosas que este mundo ofrece, Padre. En el nombre precioso de Jesús, yo quebranto, Señor, este espíritu. En el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera de sus vidas, Padre. Y yo oro que todos y cada uno de nosotros, Señor, te buscamos a ti, la fuente de nuestra vida, Señor. Y en ti, Señor, nuestra hambre y nuestra sed es saciada. Y en ti, Señor, como está escrito, Padre Dios, en la búsqueda de tu reino, Señor, todas las cosas que necesitamos sean añadidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, es muy probable que alguno de ustedes nos esté escuchando por primera vez. Mi mensaje es este: Dios te ama. Dios te ama, y la palabra de Dios dice que te amó tanto que envió a su único hijo a tomar tu lugar en la cruz del Calvario para pagar el precio por tus pecados. Pagó por los míos. La palabra nos amonesta que si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Quiero guiarte, perdón, en una oración en este momento. La condición es: cree de corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tomó tus pecados en la cruz del Calvario y pagó el precio por tu rescate. Con tus ojos cerrados, repite conmigo: Padre Dios, te doy gracias por amarme tanto que enviaste a tu único Hijo por mi rescate. Precioso Jesús, te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Yo decido con todo mi corazón creer en ti y te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te recibo, precioso Jesús, como mi Señor y mi Salvador.
te entrego mi vida desde este día, Señor, y hasta el último de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que nos ven por primera vez y por primera vez hicieron esta oración, al pie de la pantalla usted va a tener números de contacto a través de los cuales usted puede llamarnos y contactarnos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, preciosa iglesia. Amén.